Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando utilices el gimnasio. Podés utilizar mascarillas especiales para realizar actividad física. Asegúrate que hayan limpiado las máquinas antes de utilizarlas. Procura que el paño para secarte el sudor no sea el mismo que usás para manipular las máquinas. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. ¡Cuidémonos! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. ¡Cuidémonos! Buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos al ministro de Salud, el doctor Salas. Antes de pasar al reporte epidemiológico, le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Les recordamos presidencia.go.cr/alertas. Escuchamos ahora al doctor Salas, ministro de Salud, con el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los presentes y los que están siguiendo la transmisión desde cualquier lugar en donde la reciban. Para el 20 de noviembre, día de hoy, el país registra 1,422 casos nuevos de COVID. Esto fue el miércoles 18 de noviembre. El jueves 19 de noviembre se registraron 1,219 casos y 1,187 casos hoy viernes 20 de noviembre. O sea, estamos registrando cifras por encima de 1,000. Los casos no han logrado disminuirse de forma sustancial e incluso hay un aumento ya en internamientos. Estamos llegando a un total en casos registrados, casos confirmados por COVID, de 129,418 casos. De estos registrados, del día miércoles, 335 fueron por nexo epidemiológico y 1,087 fueron por laboratorio. El jueves tuvimos 282 por nexo epidemiológico, 937 por laboratorio. Y el día de hoy fueron 269 por nexo y 918 por laboratorio. Y me refería al tema de hospitalizaciones. En este momento tenemos 470 personas hospitalizadas, 217 de ellas están en cuidados intensivos. Y ojo, porque de verdad esa cifra va en aumento. En los últimos días hemos tenido un aumento constante en pacientes que están ingresando a cuidados intensivos. Y esto podría estar marcando pues un inicio o más bien un repunte de casos, ¿verdad? Que eventualmente nos podría estar ya ubicando en una temprana segunda ola. Tenemos el rango de edad de esas personas que están en cuidados intensivos desde el año hasta los 90 años. E insistimos, nadie está exento de enfermarse y poder tener un cuadro grave o de transmitirle la enfermedad a alguien que vaya a ponerse grave o incluso fallecer. Y aquí no estoy metiendo para nada miedo, les estoy contando la historia de la humanidad en el 2020. Esa es la realidad que tenemos. Es un virus muy contagioso y que ya en Costa Rica estamos acumulando 1,608 decesos. Es claro que va a ser la causa número uno de mortalidad del 2020 comparado con todas las causas como ente único. Para el asunto de los fallecimientos, justamente todos siempre hemos manifestado nuestras condolencias, nuestro sentido pésame a las personas que están experimentando el día de hoy una persona que falleció en todos estos casi 9 meses que llevamos de lucha contra el COVID, las personas que han fallecido por esta causa. Alcanzamos 1,608 decesos, tuvimos el miércoles 10, el jueves 11 y hoy viernes se suman 7. De estas fallecidos, 613 son mujeres, 995 son hombres. Sigue habiendo una mortalidad, una posibilidad de morir más alta para los hombres. Y por edad, lo que hemos también venido mencionando, 1,090 adultos mayores, 1,090 adultos mayores. 516 son adultos y 2 menores de edad. Y insistimos en todos estos datos porque, vean, yo puedo aquí, posiblemente sea mucho más impactante que leer cifras. Podría aquí tener la lista de todas las personas que han fallecido y decir con nombres y apellidos. Y estoy seguro que mucha de la gente que está viendo esa transmisión han conocido a alguno de ellos. 1,600 personas fallecidas en estos casi 9 meses no es para nada algo menor. Es algo muy importante que está pasando en nuestro país y que depende mucho de la decisión que tomemos con respecto a cómo vamos a comportarnos en este fin de año. Esta cantidad de decesos podría aumentarse drásticamente. Así que en nuestras manos está muchos compañeros de trabajo, muchos amigos, muchos familiares que podrían llegar a tener una vida más prolongada o ver truncada su vida. Con respecto, también quería referirme al tema del remdesivir, que ha estado en tela de discusión justamente
Hoy la misma OMS, un grupo especial de análisis que tienen en la Organización Mundial de la a discusión, porque así como ha estado la hidroxicloroquina en la silla de los analizados, ¿verdad? No de los acusados, sino de los analizados, el remdesivir, en realidad la OMS ha dicho que no tiene ninguna evidencia clara que tenga un beneficio para los pacientes COVID en el caso de pacientes hospitalizados. Así que también para entender, y claro que nosotros hemos estado trabajando con la academia en todo esto y todos los procesos que deben llevar a proyectos de investigación que cumplan con las fases requeridas y que la academia siempre ha sido un aliado desde el inicio en lo que ha sido el combate contra la pandemia, pero también tenemos que resguardar mucho que lo que se utilice tenga una claridad, más cuando hay ya muchos estudios, muchas investigaciones que se han hecho a nivel mundial, en este caso con el remdesivir. Es un antiviral. Y también quería llamar la atención de que tenemos los casos de dengue, que el dengue no es una enfermedad que porque llegó el COVID, ¿verdad? Dijo, me voy a ir a la banca a esperar a ver qué pasa con el COVID. No, el dengue siguió provocando personas infectadas a través de su principal transmisor, que es el mosquito que todos conocemos, el Aedes aegypti. Y ya en lo que va del 2020 se superó la totalidad de los casos que teníamos en el 2019. O sea, la semana epidemiológica número 46, hace dos semanas, el país contabilizaba 9,438 casos de dengue, sobrepasando el total de casos registrados el año pasado, que fueron de 9,400. Tal vez no es un aumento, aunque todavía faltan algunas semanas epidemiológicas por documentarse. No es un aumento extremo, pero sí vamos a cerrar el 2020 con más casos de dengue que el 2019. Y también llamamos la atención de que, por favor, sigamos todos colaborando en lo que es la eliminación de los criaderos del dengue. Recordar que siempre hay que estar revisando las canoas, cualquier recipiente, las llantas, ¿verdad? Que a veces están tiradas ahí donde les cae la lluvia, donde les cae el agua de la manguera. Y acumulan agua e incluso hasta los mismos vasitos donde tienen los cepillos de dientes, y esos vasitos no tienen forma de que el agua no se estanque, ahí se pueden multiplicar los mosquitos que transmiten esta enfermedad. Y recordar también que dejó de ser hace mucho una enfermedad costera, que es una enfermedad que se presenta incluso en el gran área metropolitana y que no deja de haber un riesgo de que la segunda infección por dengue represente un dengue con manifestaciones hemorrágicas, un dengue grave. Así que también a pedir el apoyo, primero en la revisión de cada uno, de hacer su gestión propia de los criaderos, pero también de que si hay que fumigar, pues yo sé que en medio del COVID, ¿verdad? Uno pues quisiera también mantener mucho la protección del núcleo familiar, pero si hay que fumigar y el funcionario está debidamente identificado, funcionario de salud, que por favor colaboremos para que se puedan hacer las medidas de mitigación de esta enfermedad que esperamos no vaya a provocar pues, un problema mayor en el 2021. Eso va a depender también mucho de que mantengamos los criaderos eliminados o neutralizados. Así que esos serían los mensajes, más que todo con respecto a Zika, a chikungunya, en realidad no ha estado tan activo, ha habido pues, cierta presencia, pero no tan importante como lo ha sido para el dengue. Ministro de Salud. Iniciamos con las consultas presenciales, iniciamos con el colega Pablo Campos de Multimedios. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, don Daniel. Mi primera pregunta está relacionada a la vacuna contra la COVID-19. ¿Qué parámetros utilizan ustedes para negociar con las farmacéuticas que eventualmente le vendan la vacuna a Costa Rica? Y cuando digo parámetros es qué analizan para escoger a X o Y farmacéutica. Sí, eso recordemos lo hace la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Se reciben las diferentes publicaciones, investigaciones que se han venido obteniendo con respecto a las investigaciones que se han venido realizando, ¿verdad? Los seguimientos de los pacientes en las fases
3, en la fase 3 sobre todo, y obviamente incluso se ven lo que ha sido las investigaciones desde la fase 2, pero sobre todo la fase 3, que es la que más importa, que ya es con humanos también para demostrar la parte de la eficacia, porque la fase 2 va más a la parte de seguridad, y se analizan esos parámetros, se ve justamente cuáles son las condiciones generales en la vacuna, en su manejo, en la seguridad que ha brindado, que no haya un reporte de eventos adversos, que verá que sea pues algo que pues obviamente vaya a poner en riesgo a la población, y también se ve el asunto de la eficacia, que es qué tanto esa vacuna, si yo me la pongo, me va a generar una respuesta en mi sistema inmunológico que me va a permitir defenderme adecuadamente contra el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID. Si esos parámetros no se logran comprobar, ¿verdad?, que haya toda una rigurosidad en esto y mucho cuando se sujeta al registro en agencias estrictas, ¿verdad? Eso todavía le da un plus mayor de mayor seguridad. Cuando ya una agencia estricta a nivel internacional, que son aproximadamente 11 agencias, le da un aval o un check a estas vacunas, todavía tiene mucho más respaldo porque se sigue más rigurosidad o se somete a una mayor rigurosidad. Como indicaba, esto lo ha hecho, es un trabajo técnico de revisión por expertos en el tema, que lo ha venido haciendo la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y ellos han venido justamente indicando cuáles son las vacunas candidatas que se podían eventualmente adquirir por parte del país, y también entender que con lo que es el mecanismo COVAX, ahí también es la misma Organización Mundial de la Salud la que entra en un proceso de pre-evaluación, en donde se le da justamente también un check por parte de OMS que cumple con toda esa rigurosidad científica en cuanto a seguridad y en cuanto a eficacia. Así que estas vacunas que se están adquiriendo son sumamente seguras y tienen un porcentaje de eficacia alto que permite justamente hacer una operación de vacunación que sea satisfactoria o que tenga unos resultados satisfactorios en la población. Mi segunda pregunta está relacionada a que aquí se había hecho un anuncio en algún momento de algún tipo de negociación o conversación con algunas farmacéuticas para adelantar por lo menos el nombre de Costa Rica en adquisición de esas vacunas. ¿Cómo se daba eso sin conocerse previo si la vacuna iba a tener rendimiento adecuado? Los primeros acercamientos que hubo en realidad nos permitieron también tener conocimientos tempranos sobre las investigaciones, que no están necesariamente a nivel público, y eso pues permitía justamente irnos acercando y decir, bueno, este perfil de esta vacuna sí es satisfactorio para que Costa Rica pueda avanzar eventualmente a una etapa de contratación, pero simplemente era una fase exploratoria para entender mucho más cuáles son esas investigaciones que se han venido haciendo, cuáles son los perfiles de la vacuna y si logran justamente cumplir con lo que yo indicaba anteriormente de todos los parámetros de seguridad, eficacia y la parte de logística. Y ya para finalizar, ¿existe en nuestro país algún protocolo de aplicación en esta eventual vacuna, es decir, darle prioridad a algún tipo de persona? Sí, vean, esta vacuna es muy importante porque va a requerir dos dosis. Si una persona se queda solo con la primera dosis, no va a desarrollar la inmunidad, la eficacia que se espera, que verá que generalmente es por encima del 90%. Y ya hemos indicado que también la misma Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología ha venido manejando el tema de la definición de los grupos de mayor riesgo y que van a ser priorizados para que sean los primeros en vacunarse. Porque si tuviéramos toda la vacuna que quisiéramos o que vamos a tener en el 2021, pues uno podría empezar a vacunar a más grupos, ¿verdad? Más grupos que tal vez no están en la primera línea de riesgo. Pero en esto la Comisión de Vacunas ha estado trabajando y ya sabemos que, por ejemplo, adultos mayores, más incluso los institucionalizados, las personas que están en la primera línea de atención, que pueden representar una barrera para más infecciones, por ejemplo, el personal que trabaja en salud o en seguridad, ¿verdad? Los bomberos que tienen que hacer intervenciones rápido y puede haber personas infectadas y todo esto que se expone mucho. Y también las personas que tengan factores de riesgo, ¿verdad? Que ya sabemos que entre más factores de riesgo, pues más también posibilidades de que se enferme gravemente. Entonces también todo eso se está trabajando en la Comisión de Vacunas y se va a dar a conocer de una forma mucho más clara y esquemática en las siguientes semanas. Continuamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Buenas tardes, señor ministro, y buenas tardes a todo el país. Señor ministro, la Pfizer anunció esta mañana de que está solicitando permiso de emergencia para utilizar la vacuna. ¿Cuán cerca está la llegada de la vacuna anti-COVID al país? ¿Y cuán preparado está el sistema de salud del país
con la contratación de la Pfizer, de las vacunas de la Pfizer, en el entendido de que requiere altísimos niveles de refrigeración, a diferencia de AstraZeneca. Mi segunda pregunta, señor ministro, usted insistió esta tarde mucho en la cantidad creciente de recientes contagios. ¿A qué lo atribuye usted que se esté presentando esto? ¿Y cuánta posibilidad hay de un cierre extraordinario de actividades ahora en diciembre? Y tercera pregunta, señor ministro, ¿en qué nivel cierra la tasa de contagio, la tasa R de contagio en esta semana que estamos culminando? Ok. Gracias, don Edgar. La primera pregunta con respecto a la vacuna, recordemos, nosotros vamos a adquirir vacuna a través de Pfizer, vamos a adquirir vacuna a través de AstraZeneca y a través del mecanismo COVAX, que es un mecanismo de compra compartida con OMS. La vacuna de Pfizer es cierto que representa un reto adicional desde el punto de vista logístico porque requiere una refrigeración, temperaturas más bajas de lo que normalmente se maneja. Y en eso ya la caja ha estado preparándose, se hizo la contratación, se ha estado avanzando con la contratación a través de la Comisión Nacional de Emergencias para comprar los refrigeradores que permitan mantener una mejor condición en lo que es la cadena de frío. La cadena de frío es todos los pasitos que se dan desde que la vacuna se pone en el, bueno, desde que se produce, hasta que sale del productor, se pone en el país, se distribuye, se almacena, se distribuye y llega esa vacuna. Tiene que cumplirse con ciertos parámetros en el mantenimiento de la temperatura idónea, y en eso ya la caja también ha estado trabajando. Incluso hay algunos ya planes, planificaciones, ¿verdad? Como plan B, si fuera que hay algún atraso con la adquisición de estos refrigeradores de mucho más baja temperatura de lo que normalmente se maneja, pero el país ha estado avanzando y ya la caja nos ha presentado su plan y están también haciendo todos los ajustes para que se pueda hacer ese manejo con la vacuna de Pfizer. Pues como le digo, con COVAX no sabemos exactamente qué vacuna va a entrar, porque eso ya va a depender de las compras conjuntas y de lo que al final la OMS pueda manejar para los diferentes países, la OMS, OPS. Con respecto al aumento, bueno, y también es importante indicar, entre una dosis y la otra, la segunda tiene que aplicarse 21 días después, ¿verdad? Ya si se pasa del día 24, ya no sirve, ya la eficacia no se logra. Entonces también es importante para que la población lo tenga muy presente que se va a requerir dos dosis por ser un virus, el SARS-CoV-2, que nunca ha circulado en la humanidad. Se requieren dos dosis para cualquiera de las vacunas que se están perfilando para aplicarse en la población. Con respecto al aumento de la cantidad reciente de contagios, hay un asunto aquí que es muy difícil y que posiblemente cuando me escuchen a mí, a mí me angustia porque es un asunto que es mundial, que es la fatiga mental. La gente ya está cansada de estar cumpliendo con muchas de las medidas sanitarias. Pero entre más fatiga haya y más tirar la toalla y decir ya el COVID no me importa, vieran que el virus sí le importa mucho a la población todavía. O sea, yo puedo decir, a mí no me importa el virus, pero el virus sí le importa mucho hospedarse en la población y enfermarlos gravemente, especialmente los que tienen factores de riesgo. Y eso es una realidad que no podemos ignorar. Entonces yo sí sigo haciendo el llamado, se acercan fechas que son tradicionalmente, que nos encanta, y yo también lo disfruto, el ministro de Salud disfruta reunirse con la familia, ¿verdad? Con amigos en diciembre, y que la Nochebuena, que de verdad que todo esto del fin de año es precioso, es una de las fechas más lindas posiblemente para mucha gente, pero este año es diferente. Este año, como indico, el virus está esperando los descuidos que tenga la población o las negligencias, no solamente descuidos, para agarrar fuerza. Y ya estamos viendo, como yo indicaba, un aumento de hospitalización en UCI. Eso ya, cuidado, porque nos está pegando un aviso. Así que yo creo que tenemos que tratar de hacer ese esfuerzo. Yo sé que mentalmente hay mucho cansancio. La gente ya está de verdad cansada de estar en esta disciplina sanitaria, pero lamentablemente el virus no se cansa y el virus no respeta años ni celebraciones, más bien él está esperando oportunidades que le demos. También hay mucha gente que espera que el 2020 sea como el año del COVID y dejarlo atrás. No, el COVID todavía sigue y hasta que no logremos niveles altos de vacunación en la población, podemos empezar a pensar en retomar muchas de las actividades o ir suavizando algunos protocolos. Pero mientras no tengamos esa realidad, el virus, les aseguro, es un enemigo implacable que no va a perdonar.
El virus no va a decir así, qué lindo, ya llegó diciembre, voy a dar una pausa a la gente en Costa Rica para que se reúnan y hagan actividades. El virus no está para nada en esa actitud. Él arrasa donde le dan la oportunidad. Y tener una segunda ola muy fuerte que lleve de no a 1.500 fallecidos, sino a 3.000, 4.000 en cuestión de 2 meses, sería muy doloroso. O sea, es lo que yo he dicho, no tendríamos una noche buena, tendríamos una noche mala. Y eso es lo que tenemos en este momento que tratar de interiorizar y no tirar la toalla. Porque si tiramos la toalla, el virus se aprovecha. Con respecto al R, justamente está por encima de 1. No tengo el dato exacto, el R es un dato que pues, sobre todo se maneja a nivel nacional y sí está por encima de 1. Había estado incluso en 1, un poquito más bajo en las semanas anteriores. Pero también hay que tener en consideración que el R se determina mucho por la cantidad de casos detectados y que hemos dicho claramente que ha habido en realidad, por la misma manejo y la dificultad de obtener pruebas y del equipo de protección personal, una capacidad que no ha podido incrementarse en la cantidad de pruebas que se ejecutan por día. Entonces también el R hay que manejarlo, claro que sigue siendo un parámetro que uno observa, pero hay que manejarlo también con cierto recelo. Pero lo que sí es claro es que el R ha venido también aumentando en las últimas semanas. Continuamos con las consultas que recibimos a través de los medios regionales. Consulta el medio acontecer.cr. ¿Cuál ha sido el resultado del uso del suero equino? ¿Ha mejorado el estado de salud de las personas? Y también consulta, dice que el país tiene posibilidad de aumentar más la capacidad hospitalaria en UCI. ¿Qué medidas se tomarían en caso de tener ocupadas todas estas camas? Vean, ya voy a empezar por la parte 2. Aumento en UCI, ya llegamos a un tope. A un tope a nivel de salud pública. Pasamos de 21 camas para COVID-19 en marzo a tener más de 300 en este momento, pero ya llegamos a un tope. Por más que tengamos más respiradores, ¿verdad?, o podamos tener cubículos para poner pacientes, el personal no se puede sacar. El personal es un personal especializado, no es que yo agarro cualquier persona, ¿verdad?, y le digo, venga, usted es funcionario de salud, vamos y lo vamos a poner a manejar un paciente en cuidado crítico. Y también hay que tener en cuenta eso. O sea, ya toda esta distribución que se ha hecho, pues claro que también no es que existen ventiladores, ofertas, ¿verdad?, por todo lado, ha costado y ha sido, ustedes han visto, como la caja ha dado el reporte paulatino de cómo se ha ido progresando en este aumento de capacidad UCI. Lo que quedaría ya, si hay un colapso, pues sería tomar. O más bien disponer de las camas UCI en el sector privado, pero si esto ocurre, si llegamos a ese punto, les aseguro que lamentablemente va a haber un aumento de mortalidad en las casas, aumento de mortalidad porque ya la gente no puede llegar al hospital, porque cuando llega al hospital se le dice no hay un respirador que le ayude a usted a mantener su vida. Recordemos que el respirador artificial no es una garantía de que la persona va a sobrevivir. Y de hecho que hemos visto más o menos un 50-50, si la persona tiene más edad, en realidad ese porcentaje de posibilidades de morir aumenta. Pero siempre sigue siendo una posibilidad de prolongar la vida. Pero si existe ya ese colapso en el sistema de la caja, significa que ya estamos muy cerca, porque en realidad son 20 resto de camas que tenemos en el sector privado. Así que estaríamos en un escenario muy, muy doloroso. Por eso yo hablaba de la noche no buena, sino noche muy triste y que esperemos no tenerla por la responsabilidad que podamos tener en el mantenimiento de los protocolos y de todo lo demás. Y el suero equino, también nos hemos referido, en los estudios que se han hecho hasta el momento, lo que se ha demostrado es que no provoca mayor daño, o sea, no tiene efectos secundarios ¿verdad? En una cantidad importante, pero tampoco ha demostrado que ser superior que otros tratamientos con respecto al abordaje del COVID. Eso posiblemente sea porque hay que ajustar la cantidad de dosis, pero para poder decir cuál es la dosis de suero equino que habría que suministrar a un paciente para que salga adelante, también hay que hacer un estudio y en esa es la fase en que se está. O sea, ya la primera fase que se hizo del estudio demostró que no hace más daño, pero que tampoco está haciendo más bien comparado con otras intervenciones, parecido a lo que hablábamos ahora con Remdesivir. Entonces, estamos en esa fase de poder avanzar en la investigación para lograr un ajuste de dosis y decir la dosis óptima sería esto y esto, y está demostrando que tampoco produce más efectos adversos que el beneficio que produciría eventualmente.
Para finalizar, Mundo Santana consulta. El cantón de Santana sigue en alerta naranja. ¿Por qué el número de recuperados no se actualiza de forma correcta? El Comité Municipal de Emergencias brinda un número actualizado de 179 casos activos, mientras que el reporte de salud indica más de 500 casos activos. Sí, en eso, pues ahí está siempre la sala de situación. Se ha manejado toda la parte de transferencia al manejo territorial y recordemos también, hay parámetros importantes que rodean no solamente la cantidad de casos. En un cantón hay que ver también el asunto del índice de positividad. Si yo tengo un cantón que yo hago 100 pruebas y de esas 100 pruebas me salen 5 positivas, significa que el virus no está circulando, casi, muy poquito. Pero si yo hago un cantón también 100 pruebas y me salen 50 positivos, significa que el virus está circulando mucho. Entonces, eso se llama el índice de positividad y también es importante considerarlo, además de las alertas tempranas. Recordemos que no solamente la cantidad de casos, sino el índice de riesgo cantonal que se construye y hemos tratado de irlo ajustando, ¿verdad?, haciéndolo más, con un ajuste mayor a otros parámetros que también nos indican de que haya presencia en la transmisión del virus. Este caso de, por ejemplo, las alertas sindrómicas, es lo que quiere decir básicamente es que en un cantón yo voy y me encuentro que de agarro 100 familias y también resulta que de tengo 40 de ellas que están algunos con síntomas de tos o de fiebre. Entonces ya es una alerta de que hay algo, aunque no necesariamente se está detectando, pero ya hay algo que está circulando ahí y que me podría a mí perfectamente decir aquí tienen que ponerle mucho más cuidado. Entonces todo ese trabajo específico de Santana, de Escazú, de todos los cantones, se está haciendo a través del manejo territorial, en las áreas rectoras de salud y obviamente con el apoyo en la coordinación de la sala de situación que coordina la Comisión Nacional de Emergencias. Y también es importante indicar que los recuperados no intervienen en la determinación de la alerta. Por eso yo hablaba de otros parámetros que nos dicen qué tan activo está el virus transmitiéndose en la población. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación, alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Repetimos, presidencia.go.cr/alertas. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el martes con una nueva actualización. Muy buenas tardes.